primer lugar, Tampico. Tampico es mi segunda ciudad de la infancia. A Tampico vine de tobilleras, asustadísima frente a mis primas, las Romero Hinojosa, que todas eran unas bellezas sensacionales, con unas piernas que me quedaba yo de a seis, hasta que entendí que todas las Romero teníamos muy bonitas piernas. Venía yo a ver a mi tío, Octavio, que era un hombre hermoso, con una gran presencia, un señor de la palabra, y tenía un aroma precioso. Estaba casado con mi tía Piti, que era una señora elegantísima, muy señora, muy elegante, muy severa en la educación de sus niñas, y a la cual yo le tenía un terror espantoso porque a lo mejor me iba a criticar algo de mi locura. Yo soy siempre una especie de naturaleza desatada. Venía y le preguntaba yo a mis primas que mi tío no trabajaba por la aduana, que no trabajaba en un edificio gris junto al mar. Ah, ya me dijeron que no. Como de costumbre, yo estoy siempre en otro mundo, inventando no sé qué sueños. Leonora Carrington inventaba cosas maravillosas en la leche que le daban en el cornflakes. Inventaba que estaba en un lago inglés. Inventaba que los hombrecillos salían de la leche e invadían toda la mesa del desayuno. Por ende, su familia siempre pensó que Leonora estaba totalmente loca, igual que yo. Por eso la amo tanto. Acaba de morir Leonora. Me voy a poner esto para cubrir un poco las espaldas de los duros cierzos invernales de Tampico. Bueno, luego, Instituto Politécnico Nacional. Otra parte cordial de mi corazón. Siempre Tata Lázaro está en mi vida, de muchas maneras. El Politécnico siempre me ha recibido con los brazos abiertos. Es la universidad de los niños obreros, es la universidad de los jóvenes pobres. Yo vivía en Santa María de la Ribera, a un paso de donde estaba la universidad, y digo, donde estaba el Politécnico. Entonces nos conmovía enormemente los juegos de fútbol, en donde la universidad siempre perdía bajo el sitio del Politécnico. Era muy hermoso. La mesa de mi casa en la noche de la merienda era un verdadero campo de batalla entre los que íbamos por el Politécnico y los que íbamos por la universidad, y así campechanamente de un lado a otro según fuimos creciendo. Y mis primas, el sol y el calor, y mi bastón, y mi pierna rota, y mi gran homenaje a Diego Rivera. Yo a Diego Rivera lo conocí muy cercanamente y lo quise mucho. Por eso en este momento voy a dedicárselo a él con todo mi corazón. Así como cuando voy a Guanajuato le dedico todas mis conferencias a la Quijotita, mi prima Gloria Ávila.